crédito condonable significa que el crédito se va a condonar, es decir, no se va a tener que pagar nada, con una condición, y esa condición es que los muchachos se gradúen. De lo contrario, pues tendría que pagarse, pero si digamos pierden un semestre, si aplazan, les brindan la oportunidad de aplazar dos semestres, no hay lío. Si pierden un semestre tienen que pagarlo al final de la carrera, pero no les cobran toda la carrera. Creo que esa es una de las confusiones que se ha dado con el crédito condonable.